saludos squad mi nombre es Emanuel y estoy aquí hoy con Casey de Comics Anime Film Entertainment qué mi en, gente todo bien todo bien todo bien ya sí. tú sabes qué bueno brother así que hoy vamos a estar reaccionando al trailer de la película Nope que es una película bastante anticipada para este verano en específico por mí porque me encanta mucho Jordan Peele yo lo vengo siguiendo desde que él hacía el programa en Comedy Central Key eh, and y aunque me encanta, tú sabes, me encanta Get Out. Os, todavía tengo mis issues con la película, pero siento que Nope es algo diferente a, a esas dos películas anteriores y espero que siga teniendo el mismo estilo de Jordan Peele, pero nos sorprenda. ¿Qué tú crees? Estoy de acuerdo contigo en eso, porque por lo menos yo vi solamente. Eh... Os, y después fue que vine a ver Get Out. o sea, que no lo vi en okay. orden, porque Gerald sí. salió primero. Y sí. vi la diferencia y yo, oh, Gerald me gustó más. Os sí. quedó impresionante, ¿verdad? El horror, slash, ese cambio de, de escenografía, pero esta, que tiene que ver sobrenatural, quizás UFO, no voy a entrar mucho en detalle, Exacto, sí. So, sí. Mmm, quiero verlo, quiero verlo, quiero verlo. Sí. Punto y se acabó. Sí, que, eh, trailer. Did you know that the very first assembly of photographs to create a motion picture was a two-second clip of a black man on a horse, and that man is my great-great grandfather. Great. There's another great grandfather. <laughs> but that's why back at the Haywood Ranch, as the only black-owned horse trainers in Hollywood, we like to say since the moment pictures could move, yeah, skin in the game. <laughs> Pero es un great, 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 great grandfather. Sí. Porque no son ellos directamente. No. caballos para. Para. Oh, oh. Sí. Hey. Ahora es que. Un blackout. Sí.

no, no, no Yeah. ¡ZAN! ahí está, so, bueno, está ¡Wow! va a estar bueno, va a estar bueno yo había visto el trailer varias veces o sea, no, no en tiempos recientes pero porque ese fue el primer trailer no me acordaba de ese final del trailer, que ya se la llevan. So, eso está súper cool. ¿Qué, ¿Qué? ¿qué me dices? No, está interesante, me gusta eso, pero es lo que te digo. A veces uno piensa que es eso que te están mostrando y a lo mejor es otra cosa. Sí. Es que quién sabe si es el gobierno que está detrás o es otra cosa que está pasando, pero te dejan pensar que a lo mejor es UFO. Sí, pues mira, eh, la realidad es que yo he visto ya los diferentes trailers. El último trailer, creo que es el más como revelador entre comillas, uh -huh. pero yo siento que no no van a ser los aliens porque ese siento que ese es como por decir así, el va a ser el bait and switch de que de momento nos van a mostrar realmente lo que es. Sí. No sé si ellos están en algo así como The Truman Show, que sabes, Saber Legend carry donde. Pues él después descubre que hay toda una comunidad mirándolo y eso. So, no uh -huh. sé si, si está ocurriendo algo así como tú dices, de un Big Brother que lo está vigilando a yeah. ellos. Pero me, me parece bien interesante porque Jordan Peele, siempre desde que él comenzó con, por lo menos con Get Out, eh, él ha sido bien crítico hacia la sociedad. O sea, en Get Out te, hablábamos del racismo, las clases sociales, eh, uh -huh. hay unos, eh, diferencias de poder. Ya en Oz es eh, una cuestión más bien eh, sobre comunidad, eh, tiene unos elementos por ahí también racial, y es una crítica al, al fin y al cabo. Eh, que la, la metáfora que él lleva puede ser un poquito misunderstood, claro está, porque la verdad, eh, a pesar de que está bien actuada la de Oz, eh, no se entiende muy bien el mensaje, se pierde un poco ahí al final. Eso, pero, eso. Esta de No me, me, me cautivó desde el principio porque digo, primero, The New Caluya volvió. O sea, porque él, después de este Get Out, la otra película que yo me puedo acordar que el protagonista y le quedó brutal fue Judas Black, and the Black Messiah. Uh, no, Black Messiah, Black Judas, perdón. Es, no, tranquilo. Y eso fue a principio de pandemia, básicamente, que salió sí. esa película. Eh, entonces, Kiki Palmer, me acuerdo de ella, de Nickelodeon, y mm -hmm. ya de adulta, pues no ha tenido tanta exposición en las películas y que Jordan Peele la haya llamado está súper cool y tenemos a Steven John que eh, también lleva eh, los últimos años después que salió de Walking Dead haciendo Walking Dead. Muy, muy buen trabajo, está Minari por ahí, entre otras cositas que la ha hecho so, siento que tienen un buen elenco, tal vez no todo el mundo reconozca a los tres actores pero yo que pues, sigo, sigo esto reconozco que eh, Jordan Pio está escogiendo muy bien su talento y me gusta que eh, está dando mucho que hablar ya de por sí en internet salieron los social media reviews que básicamente es por decir así eh, eh, textos texto cortos pero hasta ahora casi todo ha sido positivo, no he escuchado nada negativo, pero eso no necesariamente pues significa que van a ver que no va a haber críticas negativas pero hay mucha gente que está diciendo que es posiblemente la mejor película de Jordan Peele y que, eh, como que tú no te esperas lo que pasa en la película, porque de hecho, la, rese eh, la reseña como tal no la pueden tirar hasta, un, hasta 24 mm. horas antes que salga la película. Eso, dentro mm -hmm. del embargo de las críticas, pues hasta 24 horas no se puede tirar porque ellos lo que no quieren es que se spoilee la película. Ya con todo eso que te he dicho, yo estoy súper bombeado para este jueves, para verla en cine. Eh, algo que, que no sé si sabía, pero en Universal eh, Studios, el de Hollywood, eh, ellos hicieron el, por decirlo así, la área se llama Jupiter's Claim y es como si fuera un parque de atracciones basado en el personaje de Steven John. No sabía. Es, es como el viejo oeste. He, he, he visto Toma y eso y está sumamente interesante. No sé si solamente va a ser durante la, el tiempo que dura la película en cine. Pero si lo tienen más tiempo, más allá, o sea que, que ellos piensan después seguir usando esa parte, pues hermano, de verdad que vale la pena ir para pa verlo. Sí. Bueno, es bueno saberlo, no sabía. Sí, sí, sí. Pero me interesa, me interesa esta película porque, como te digo, ¿verdad? No es porque sea el más. Eh, hey, yo quiero verla. Por, sí. por ejemplo, yo no vi, creo que se llama Spiral, la de, la de Saw. Esa no la vi. Sí. No la vi, esa no la vi. So, por lo menos me interesa ya porque vi Us y después vi Get Out. Pues me interesa ver esta. Esta sí quiero verla. Quiero ver la, la, la trama. Si de verdad es eso y qué más nos pueden brindar. A lo mejor están claro. ellos mismos dentro de su subconsciente. Exacto. Están en un experimento o algo. So veremos a ver. Sí. Cacho, eso me, me voló la cabeza en, en, sí. en Get Out, mano. Get Out. Yo, what? Sí, no, Get, get Out, de verdad que fue algo súper genial. Eh, yo, yo pienso que no va a sorprender, te digo, ya quiero que manera. sea jueves. De igual sí. manera, sí. sí. Fíjate, pues pienso verla entonces. ¿Tú vas a ahí de jueves? Pues yo. Sí, voy a ver, sí. <laughs> sí, sí, Pues dale, mano. Así que gracias claro. por estar hoy con nosotros aquí en el canal. Estás haciéndole ahí las vacaciones a Warra. Eh, déjame por aquí poner el. El blog de las redes. Está en Instagram, Facebook y YouTube como Comics Anime Film Entertainment. O como Café. Eh, ya tú sabes. Pues nada, mi gente. Esto ha sido todo por ahora. Y nos veremos en otro video de Movie Squad. Whoa. Whoa.